Belchin es una empresa belga con productos principalmente del norte de Europa. Son cultivos como patata, maíz, viña. Entonces, Belchin España lo que está haciendo es intentar que registren cada vez productos que sean necesarios para los cultivos del sur de Europa, como pueden ser cítricos y olivar. Entonces, pues el objetivo principal en este simposium ha sido poder mostrar al sector todo el catálogo de productos que tenemos para estos dos cultivos tan importantes en el sur de Europa y sobre todo en España. El coromite, acabamos de tener el registro hace unas dos semanas, era clave para nosotros, es un nuevo acaricida en cítricos y bueno, es un mercado importante en España y sobre todo el mercado necesitaba alternativa, con lo cual encaja perfectamente. Es una nueva materia activa en cítricos. Teníamos el registro en otro cultivo, pero en cítricos es nueva materia activa. Actúa a todos los estadios del ácaro y tiene un origen natural. Es decir que bueno, es una real alternativa a lo que existe hoy en cuanto a resistencia. Cada vez tenemos más productos para cítricos. Antes teníamos solamente el aficida, el tepequi. Ahora ya tenemos el coromite, que hace una semana salió a registro, que es un acaricida. El chicaradúo, que es un herbicida también muy importante, residual en cítricos. El directo plus para los caracoles, el pitón, en fin, tenemos una serie de productos para cítricos cada vez más importantes, dándole al sector herramientas que cada vez ya sabemos que van más cortas. Luego también para olivar, cada vez tenemos un catálogo más amplio. Tenemos el gozai, que es para varetas y para un producto de contacto, un herbicida. Luego el chicara y una serie de productos bastante importantes también que estamos en registro para olivar.